Señal Nacional. La esposa de Javier Duarte, Karime Macías, y sus tres hijos siguen en la ciudad de Guatemala y no se descarta su presencia en la primera audiencia del juicio de extradición a México contra el exgobernador de Veracruz, que se realizará este día. Autoridades migratorias confirmaron que la cuñada de Duarte y su esposo ya abandonaron Guatemala con destino a Colombia. Mónica Macías y Armando Rodríguez estaban en la lista de 8 personas que llegaron a Guatemala el sábado pasado y cuya presencia facilitó la aprehensión del exmandatario veracruzano. La fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, advirtió que el país centroamericano no será guarida de delincuentes mexicanos y agregó que respaldará totalmente a la Procuraduría General de la República en México en el proceso que inicia este miércoles para definir el futuro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Aldana señaló que no tolerará en su territorio personas buscadas en otras naciones y que la prioridad es colaborar con los países vecinos para hacer justicia. La fiscal lamentó que la falta de apoyo económico al Ministerio Público por parte del gobierno guatemalteco permita que mafias mexicanas tengan presencia en ese país con tráfico de armas, de drogas, trata de personas y otros delitos, particularmente en municipios fronterizos. Será la próxima semana cuando se defina la ruta definitiva para la elección del fiscal anticorrupción. Así lo informa el coordinador del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa, y quien agrega qué quiere decir que la próxima semana tendremos ya una definición sobre el fiscal anticorrupción después de haber entrevistado los grupos parlamentarios a los 5, 6 o 7 que cada uno escoja y los inviten a sus reuniones previas. Para tal efecto existe una lista de 23 precandidatos, de la cual se tomarán los nombres de los finalistas, por lo que Gamboa Patrón se manifestó confiado de que la elección del nuevo fiscal anticorrupción se alcanzará durante el actual periodo ordinario de sesiones, a pesar de que este concluye el próximo 30 de abril. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que México está dispuesto a que se modifique el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero que eso incluye que el libre comercio siga siendo eso, libre comercio, que no se impongan aranceles ni cuotas y que sea trilateral también con Canadá. Agregó que la modificación debe incluir sectores económicos no integrados en 1994 y que todo esto tiene que ser beneficioso para los trabajadores mexicanos, que se refleje en su horizonte salarial, además de que se refuerce la protección de inversiones. Sobre las recientes palabras del presidente Donald Trump acerca de las negociaciones del T-LECAN, el canciller dijo que reflejan su impaciencia por el proceso interno estadounidense hacia el inicio de estas. México está dispuesto y está listo para negociar el tratado y tenemos extraordinarios negociadores comerciales, ya listos con una visión clara de lo que se quiere, explicó. Vamos a enfrentar esto con tranquilidad, con confianza, sin miedo. Sabemos de la importancia que tiene Estados Unidos, pero también de la importancia de México para ese país. Sabemos que vamos a llegar a buen puerto y queremos empezar pronto, abundó. La justicia de Estados Unidos acusa al ex gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, de lavar al menos 30 millones de dólares procedentes de actividades criminales. Sin embargo, en México no tiene cargos y sus derechos en el PRI están intactos. A pesar de que desde el 2015 una corte de Texas emitió una primera orden de captura, las autoridades mexicanas argumentaron que no han recibido solicitud alguna de detención provisional. El pasado 8 de febrero, la misma corte tejana renovó la orden de aprehensión por los cargos de lavado de dinero y fraude bancario. De acuerdo con el diario Breitbart, medio ligado al gobierno de Donald Trump, el priista forma parte de una red que usó los sobornos del cártel del Golfo y de los Zetas para comprar bienes inmobiliarios en McAllen y Austin. Los mismos cárteles de los que obtuvo dinero el hoy preso y exgobernador de la misma entidad, Tomás Yarrington. En la investigación también aparece Manuel Cavazos Lerma, actual senador de la República. Hasta 8 años de cárcel y pagar una multa de 1,000 cuotas es la pena que podría recibir una mujer de 24 años que fue detenida por realizar llamadas falsas al 911 en Guadalupe, Nuevo León. Ana Karen N. fue retenida y quedó a disposición del Ministerio Público debido a que, al ser abordada por los elementos de la Policía Municipal,
aceptó haber realizado diversas llamadas para reportar falsamente la presencia de personas armadas cerca del Hospital Metropolitano. Dichas denuncias causaban la movilización de las corporaciones de seguridad, resultando falsas, lo que ocasionó que se realizara un operativo para localizar al responsable. El 9 de abril, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León indicó que en 7 meses que lleva operando el servicio del 911 en el estado, se han recibido cerca de 19 llamadas falsas. Esto ha ocasionado movilización de los cuerpos de auxilio a los lugares referidos, lo que derivó en que la Procuraduría realizara las carpetas de investigación para poder fincar los delitos de falsedad de declaraciones o informes dados a la autoridad, lo que alcanzaría la pena señalada. Señal Internacional. La Cámara de los Comunes aprueba la convocatoria de elecciones anticipadas para el 8 de junio. La Cámara de los Comunes aprueba la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 8 de junio. Con 522 votos a favor y 13 en contra, los diputados británicos han validado la decisión de la primera ministra Theresa May de adelantar los comicios previstos en un principio para mayo de 2020. May ha defendido la cita con las urnas para garantizar estabilidad y liderazgo de cara a las negociaciones del Brexit. Voy a pedir al pueblo británico que confíe en mí y en el Partido Conservador para que su voto del año pasado se traduzca en un plan Brexit que sea un éxito para este país y logre un Reino Unido más fuerte y más justo para el futuro. Durante el debate, el líder del opositor Partido Laborista acusó a May de haber roto su promesa de no convocar elecciones, asegurando que es alguien en quien no se puede confiar e insistió en llevar a cabo un debate televisivo. La primera ministra ha dicho que esta campaña también va a ser sobre liderazgo, así que tengamos un debate televisivo sobre el futuro de nuestro país. ¿Por qué ha rechazado esa petición? Hasta ahora, May, que llegó al poder sin pasar por las urnas tras la dimisión de David Cameron después de la victoria del Brexit, había asegurado que no convocaría legislativas anticipadas. También defendió la permanencia en la UE y ahora apuesta por un Brexit duro, cambios drásticos de opinión que amenazan con pasarle factura. Estados Unidos promete una respuesta aplastante ante la amenaza de Norcorea. No hay días de pausa en la retórica del gobierno estadounidense contra Corea del Norte. Desde el portaaviones Ronald Reagan, estacionado al este de Japón, el vicepresidente Mike Pence prometió una respuesta aplastante en caso de un ataque del régimen comunista. Aquellos que desafían nuestra determinación o disposición deben saber, derrotaremos cualquier ataque y reaccionaremos al uso de cualquier arma, convencional o nuclear, con una respuesta arrolladora. Pence califica a Pyongyang como la amenaza más peligrosa y urgente para la paz y la seguridad en la región de Asia y el Pacífico. Por eso considera que todas las opciones están sobre la mesa. Tras las últimas pruebas de misil y en medio de sospechas sobre la supuesta preparación de un sexto ensayo nuclear norcoreano, Washington ha enviado parte de su séptima flota a aguas cercanas a la península. Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de convocar un golpe de Estado en Venezuela. Hay una razón nacional, compañeros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reacciona el martes ante la advertencia hecha por Estados Unidos a los funcionarios venezolanos de desistir en la represión de manifestaciones opositoras. Los Estados Unidos de Norteamérica, el Departamento de Estado, ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. Así lo digo y así lo enfrentaré. Y advirtió al presidente del Parlamento, Julio Borges, que será procesado por llamar abiertamente a los militares al desconocimiento de su comandante en jefe. El mandatario también acciona el Plan Zamora, un operativo militar, policial y civil para derrotar un supuesto golpe de Estado. La oposición prometió para el miércoles una mega marcha para exigir elecciones generales anticipadas y respeto al Parlamento, el único de los poderes públicos que controla. Oposición y oficialismo se movilizan en Venezuela.
Los venezolanos comenzaron el miércoles una jornada de movilización masiva. Simpatizantes de la oposición se organizaban en 26 puntos de la capital con el fin de llegar al corazón de la ciudad. Elevaban de nuevo su reclamo de elecciones generales y respeto al Parlamento, único de los poderes públicos bajo su control. El chavismo, que denuncia un supuesto plan de golpe de Estado apoyado desde el extranjero, también juntaba a sus seguidores en una contramarcha en defensa del gobierno. El presidente Nicolás Maduro activó un operativo militar, policial y civil. Las convocatorias se cumplían en medio de la inquietud internacional por la posibilidad de nuevos brotes de violencia, tras los 5 muertos registrados en protestas durante el mes de abril. Siria reanuda la evacuación de civiles. Siria reanudó el miércoles la evacuación de civiles y combatientes en varias ciudades asediadas. Unos 45 autobuses transportaban a alrededor de 3.000 personas de Fuay Kafraya, localidades leales al régimen pero controladas por rebeldes desde hace 2 años. En paralelo, otros 11 vehículos salieron de los poblados insurgentes de Sabadani, Sergaya y Jabal Charqui. La operación se realizaba bajo amplias medidas de seguridad en la entrada de Al-Rachidin, a las afueras de Alepo, que sirve de zona de tránsito. En ese lugar ocurrió el sangriento atentado contra la caravana del primer grupo de evacuados que dejó el sábado al menos 126 muertos, entre ellos casi 70 niños. El convoy con desalojados leales al gobierno tendrá como destino final las provincias de Damasco y Latakia, el de los rebeldes, Idlib. Israel no negociará con los presos palestinos en huelga de hambre. No hay nada que negociar. El gobierno israelí se muestra firme frente a la huelga de hambre emprendida el lunes por más de 1.500 presos palestinos para mejorar las condiciones de su encarcelamiento. El ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, califica a los presos de terroristas y asesinos brutales y ha ordenado que se les alimente por la fuerza si es necesario. Un portavoz del ministro de Exteriores ha añadido que no hay absolutamente ninguna razón para una huelga de hambre. Ya estamos dialogando con los presos, dice. Si quieren tener mejores condiciones, pueden presentar sus demandas o sus peticiones y las autoridades israelíes decidirán si se necesita cambiar algo o no. Israel cree que la huelga está motivada por razones políticas internas palestinas. Las familias de los presos no entienden la intransigencia israelí. No están pidiendo nada del otro mundo, estima Omar Yagmur, cuyo hermano está en prisión. Están pidiendo que se respete el mínimo de sus derechos, el mínimo que hay en otras cárceles árabes o de países extranjeros. Piden cosas básicas como un teléfono público y visitas regulares de sus familias. Son derechos legítimos. Impulsada por el dirigente de Al-Fatah Marwan Barghouti, que cumple 5 cadenas perpetuas, la huelga ha encontrado eco en las calles de Gaza y Cisjordania. El tema es muy sensible, pues se estima que no hay familia palestina que no tenga o haya tenido a alguno de sus miembros en prisión. Bueno, y en información de último momento se nos comenta que Javier Nava, el contador de Javier Duarte, en su red de lavado de dinero, fue detenido en Barcelona por la Interpol y la Policía de España. Más adelante estaremos ofreciendo a usted, por supuesto, muchos más detalles acerca de esta detención, de quién fungía como contador de Javier Duarte, de momento preso en Guatemala. Gracias a ustedes por su participación con sus opiniones respecto a la pregunta que en esta ocasión ha planteado Señal Informativa, después de ese zafarrancho que nos tocó vivir la tarde de ayer. ¿Qué opinas de escándalos como el de este martes por la tarde? Con una Fiscalía General y una Comisaría de Guadalajara enfrentadas, es la pregunta que hemos planteado en Señal Informativa y sus respuestas nos han hecho esperar muy amables. Vamos a lo que nos comenta Toño Orozco, dice, es ridículo, no se puede confiar en la seguridad pública cuando no sabemos a quién obedecen. Gracias por su comentario. Juanjo Mesa, ante lo sucedido el día de ayer entre la Policía de Guadalajara y la Fiscalía, demuestra la incapacidad y la falta de preparación de los titulares. Gracias, Juan José, también por sus comentarios, gracias por su participación. Y tenemos muchos otros que con mucho gusto les vamos a dar salida, pero de momento
Bueno, vamos a estos que ustedes nos envían por WhatsApp. Edwin dice, ¿que qué opinamos? Pues que es una pugna entre el gobernador y el edil tapatío por ver quién, dice, lo tiene más grande. El poder político, claro, y es una muy mala señal para la población que entre las autoridades no hay coordinación y en cambio entre la delincuencia organizada, lo escribe con mayúsculas, sí la hay. Como decía el Chapulín Colorado, oh, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? El comentario de Edwin aquí en Señal Informativa. Héctor Ortiz dice, están más ocupados en sus intereses políticos particulares que en la seguridad. Y por otro lado, es ilegal que la policía preventiva de civiles, golpeando a una persona, sin orden judicial, en fin, un caso para derechos humanos, si es que funciona con ese titular. La opinión de Héctor Ortiz también sobre el tema en cuestión. Antonio Vitela Toscano, son todos ellos un grupo de inútiles, prepotentes, ignorantes. Pero lo más preocupante es que van armados, lo cual crea una combinación muy peligrosa, nos dice Antonio Vitela Toscano. Luis César González, Salvador Caro, queriendo demostrar que puede más que los de la Fiscalía, ya saben que van de salida y no hay reversa. Gracias por participar. Raúl Muñoz dice, hemos señalado desde hace algunos años, los cuerpos policíacos están dirigidos por políticos ignorantes de los protocolos de seguridad pública cuando carecemos de funcionarios con experiencia en seguridad. Tenemos que organizarnos los ciudadanos para cuidarnos. Quedo a sus órdenes, dice Raúl Muñoz, muy amable. Momento de la pausa. Tenemos mucha más participación, pero tenemos que ponernos al corriente también con esta pausa y regresamos porque además hay más información. Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Bueno, como usted lo sabe, continúa la cuenta regresiva para llegar a pues esta conmemoración de un acontecimiento que duele mucho a los habitantes de Guadalajara y en su momento enluteció a todo México y captó la atención del mundo entero. Las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara. Vamos en este momento con nuestro compañero Julio Ríos. Él se encuentra en el barrio de Analco. Adelante, Julio. Muchas gracias, José Ángel. Gracias, José Ángel. Nos encontramos en estos momentos aquí en la calle Aldama, casi en su cruce con la calzada Independencia. En este punto fue donde se dio la primera de las explosiones en aquel día negro, el 22 de abril. Fue hace 25 años, si tomamos en cuenta que esto ocurrió, ni más ni menos que en un miércoles de Pascua, como lo es hoy. Uno de los sobrevivientes es ni más ni menos que don Jesús Rodríguez. A él lo salvó el destino. Ese día no atendió su puesto de frutas que tenía precisamente en este punto, ya que fue a comprar pues una olla de menudo para darle de almorzar a una visita que tuvo. Su historia pues es sin duda increíble, ya que él dice que ha vivido horas extras, se salvó de forma milagrosa. Él nos va a compartir su testimonio acompañado de su esposa, doña Rosa. Pues don Jesús, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y pues platíquenos algo de su testimonio de lo ocurrido aquel día. Es un día muy, muy negro, no quisiera acordarme porque hasta acuerdas a mi China porque lo viví. Entonces, lo que pasó esa vez, ese día, no se lo deseo a nadie, nomás que haya pasado, porque si pasa por aquí no vive para contarlo. Yo estoy hablando porque, como le digo, la visita me detuvo en mi casa. Y gracias a Dios,
después. Luego me dejé venir a tomar parte de esa cosa tan triste, tan fea, porque pues el gobierno siempre anuncia una cosa es otra. ¿Cuánto saca, dice, de muertos? No, ahí vi en la esquina. Era un montón como de puercos pelados porque los encueraban y echábamos a las camionetas, porque eran, no eran camionetas, no eran ambulancias, camionetas particulares que estaban a las camionetas. ¿Qué es eso? ¿Más muertos de los que dicen las autoridades? Ya más que... No, no. ¿Cuántos vio, por ejemplo, aquí? No, no, un montón ahí. Porque cargaban camionetas como cargar puercos pelados. Así se iban encuerados. Eso no, no me lo dijeron, yo lo vi. ¿Para qué encuerarlos? Si los querían robar, que los robaran, pero no que les quitaran lo que, la ropa. ¿Cómo se salvó usted? Pues me quedé en la casa. Aquí en 5 de mayo vivía antes. Con esa visita que me llegó, acabando de almorzar, porque si yo me vengo, ya no estuviéramos platicando. Yo me he hecho pedazos de aquí, porque ahí en mi lugar se enterró los camiones urbanos. 14 voló arriba y cayó uno encima de mi puesto, no quedó más que una tortilla ahí de mi puesto. Un día antes había surtido, tenía mucho surtido. Pero como siempre, la gente tenía mucho surtido. Unos mangones, pues la gente de la sangre tragante. Ya que yo ya que decía, ya pedí. Así es. Pero bueno. Y señor, ¿usted qué sintió cuando vio el puesto de frutas apachurrado y no, que pues no, qué pensó o cómo estuvo o cómo lo vivió usted? Yo no vine por él. Yo me quedé en la casa y él se vino con las visitas que teníamos porque nos avisaron que había explotado y que Jesús, que mi esposo, estaba enterrado allí. Una señora vecina llegó llorando, me dijo, doña Rosita, su esposo acaba de explotar la calzada y su esposo quedó enterrado. No, doña, le dije, mi esposo aquí está, y empezó a llorar. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que explotó la calzada y hay muchos muertos. Me da mucho gusto que don Chuy esté aquí. Dice, porque nosotros queríamos que el puesto voló y hay camiones del 214 enterrados, muchísima gente. Ah, le dije, gracias, doña. Ya me metí, dice mi esposo, ¿qué pasa? Ya le dije lo que había pasado, porque nosotros habíamos oído un tronido, pero no le dimos... Pues, no, porque se movió la casa, digo, pues, ¿qué pasaría? ¿Serían los tesos de la luz? No sé. No hicimos caso hasta que la señora llegó y nos dijo, y ya terminamos de desayunar las visitas, y ellos se vinieron a ver, ya todo, cuando él llegó ya no lo dejaron pasar, y a poquito rato llegó todo el gobierno y nos sacó de las casas a toda la gente. Entonces nos echaron que para el cuartel Colorado de los soldados. Una comadre y yo con los niños nos fuimos. Entonces ya cuando él dijo al amigo, don Samuel se llama, el amigo de Chapala, al que nos salvó de la vida, si no, él se había venido nada más a abrir y volar. Entonces, pues que vámonos y que vámonos. Pues ya agarramos los niños porque dijo el gobierno que desocupáramos las casas. Nos fuimos, entonces él le dijo, ay, dijo, ¿y Rosa? Ya andan evacuando las casas, Rosa, ¿qué va a hacer sola? Entonces nos fuimos, se fue él para allá. Y nosotros ya íbamos allá por la de... De aquí me llevan a Gante, a todos los que quisieran ayudar a sacar cuerpos. Y este hombre estaba bien dado, este que me llegó. Y el hijo grandote. El hijo se quedó por allá. Cuando me dijo, oye, está pasando esto, le digo, vamos, pues vamos. Pero llegando a Gante, se me clavó como un poste. No podía andar de ver la cosa. La impresión de ver cuerpos apilados, tanto muerto. Las paredes atascadas de muertos. Era pedacera de muertos. Y el gobierno diciendo que 110. Si nomás conté 3 puntos de aquí, antes de llegar a Gante, no le quiero decir el número que se contaron. Pero no lo toman en cuenta. Faltaban muchos kilómetros para que se acabara la explosión.
Muy bien. ¿Sí? Pues sin duda, seguramente nunca se sabrá esa cifra, pero pues por lo que escuchamos fueron muchos más. Afortunadamente para don Jesús, que duró muchos años pues batallando, no le tocaron los apoyos que sí tuvieron otros sobrevivientes, e incluso pues aunque trabajaron en este puesto de frutas hace unos meses, intentaron quitarlo con el operativo Banquetas Libres, pero luego de que se dio a conocer su historia, por cierto, en Señal Informativa el año pasado, afortunadamente ya lo están volviendo a dejar vender aquí y trabajar, que es el único apoyo que tiene para sobrevivir. Eso es lo único que tengo y no quiero que me traten de quitármelo, porque ya no son muchos días los que les voy a dar lata. No sé quién se va a quedar con ese puesto que ha sido mi patrimonio toda la vida. Pues ahí el mensaje para el Ayuntamiento también de Guadalajara, que se le siga dejando trabajar aquí a don Jesús, y pues muchas gracias también a doña Rosa por esta historia que nos comparten. Regresamos al estudio, José Ángel. Estimado Julio, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. En contacto, gracias a Julio Ríos, desde esta zona donde, bueno, prácticamente inicia el tradicional barrio de Analco. Momento de la pausa, continuamos. Continuamos con más información. Nuestra compañera Isaura López Villalobos tuvo oportunidad de estar presente en las declaraciones del regidor priista en Guadalajara, Salvador de la Cruz, quien habló, entre otras cosas, del zafarrancho de ayer entre las corporaciones, además de temas de protección civil. Te saludamos, Isaura, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, así es. Menciona que la falta de coordinación y de dar a conocer las políticas públicas entre la Comisaría de Seguridad de Guadalajara y de la Fiscalía del Estado de Jalisco ocasionó este zafarrancho. Esto lo señaló el regidor del PRI en el Ayuntamiento, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. Lamentó que entre las principales instancias de salvaguardar la seguridad ciudadana no haya coordinación, dejando entrever a organizaciones del crimen organizado la situación que se está viviendo al interior de cada una de estas. Mencionó que la agencia metropolitana debe de estar informada y debe de informar a los municipios y a la fiscalía las acciones que se están realizando al interior de las dependencias o si existe algún cambio en sus estatutos. Dijo, sin ser experto, de manera textual, es ahí donde está el detalle fino de esta situación. Con relación al grupo especial de seguridad encubierto que mencionaba el comisario Salvador Caro, expuso que está bien, pero en cuestiones de seguridad, mencionó el regidor, generalmente las estrategias y las tácticas no se deben dar a conocer, esto debe mantenerse como un sigilo para evitar que el crimen organizado pues vaya a perfeccionar este tipo de tácticas de seguridad y que ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía. El regidor priista Salvador de la Cruz mencionó que el reglamento municipal, en el caso de la policía, establece que debe estar uniformado. Aún sin embargo, hay casos particulares que deben andar de civiles, como es el caso de las escoltas o algunos funcionarios específicos o aquellos que realicen alguna función específica, pero siempre debe de haber coordinación y vinculación con instancias similares. Indicó que queda duda si hay algún convenio o no con algunas instancias para estar en este tipo de situaciones. Por el momento menciona la urgencia de una coordinación entre las comisarías de seguridad de la zona metropolitana, la Fiscalía del Estado de Jalisco con esta agencia metropolitana de seguridad. La información. Este regidor priista también pide la remoción del titular de la comisaría, Isaura. Esta remoción la solicitó el regidor del Partido Acción Nacional, Alfonso Petersen. Él mencionaba esta remoción ya porque también se violentaron ese día o el día de ayer no solo la seguridad, sino la protección y la garantía
de la ciudadanía al estar en esta en este lugar dos corporaciones enfrentándose a, y sin conocer cuál era la efectividad que se estaba realizando en la zona. Por lo pronto, entonces, los priistas no hablan de remoción. Así es, los priistas no hablan de remoción. Ellos, el regidor especifica esta falta de coordinación específica entre ambas instancias de seguridad. Quien sí habló también de la cuestión también de seguridad fue el presidente municipal de Zapopan. Menciona él que aquí ellos también manejan esta situación, sin embargo, mantiene esta misma situación de mantener elementos de seguridad encubiertos, pero cada vez que realizan alguna actividad, pues la dan a conocer a la propia fiscalía, mencionó el alcalde Pablo Lemus. Daba un ejemplo que hace unos días en una zona del municipio de Zapopan, policías encubiertos acudieron a un lugar donde se daban arrancones, y cuando estaba iniciando estos actos por parte de jóvenes, los policías encubiertos llamaron a los uniformados, quienes están pues con todos los elementos, con el uniforme, con las insignias y con los protocolos que marca la seguridad municipal, pues acudieron al lugar y evitaron que se hicieran estos arrancones. El director de la Dirección de Seguridad Municipal el comisario de Zapopan, él mencionaba que los elementos que están encubiertos o que están bajo civil por las principales avenidas y colonias de la ciudad, tienen prohibido hacer detenciones tanto a personas como a vehículos. Únicamente están para recabar información que es de interna de la propia policía, por la propia seguridad municipal de Zapopan, para mejorar sus acciones en caso de algún hecho ilícito que se presente en la zona o tengan información específica de actos ilícitos. Es lo que establecen en el ayuntamiento de Zapopan. Proceder conforme lo marcan los protocolos, efectivamente. Isaura, muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Isaura López Villalobos con información. Bueno, en otros asuntos, ayer presidentes municipales de diferentes regiones en el país acudieron a la Cámara de Diputados. Bueno, acudieron para solicitar que de una buena vez por todas se defina que los aeropuertos paguen impuestos y derechos municipales. El alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, no fue la excepción. Y vamos en este momento con Roberto Hernández. Ya se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel, y un saludo a los amigos en Señal Informativa. Y justamente el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, se unió a la iniciativa que promueven alcaldes y diputados de diferentes municipios donde se llevan a cabo operaciones aeroportuarias para exigir al gobierno federal que deje de obstaculizar que estas empresas, estas operadoras, paguen impuestos locales. Dávalos Peña, junto con estos otros alcaldes, anunciaron la conformación de un frente común para ejercer presión, toda vez que, dicen, el Congreso de la Unión se ha negado a discutir esta iniciativa que obligaría a los aeropuertos a pagar impuestos a los municipios. Escuchemos lo que al respecto dijo Arturo Dávalos Peña. Precisamente a través de esta iniciativa, que es muy importante para todos nosotros, de poder cobrar en los aeropuertos en lo que es el impuesto predial, poder cobrar los giros comerciales, poder cobrar estacionamiento, poder obtener recursos económicos para poder mejorar la infraestructura que tenemos ahí en el municipio de Puerto Vallarta. Reiteró que esta propuesta busca que se haga cumplir la denominada ley de aeropuertos, cuyos concesionarios han utilizado durante muchos años para no pagar impuestos como el predial, explotar giros comerciales, vender publicidad y otros rubros por los que obtienen ingresos y no aportan un solo peso a los municipios. Dijo que el ayuntamiento, en el caso particular de Puerto Vallarta, deja de cobrar más de 100 millones de pesos al año en impuesto predial, giros, licencias y otros derechos que deberá cubrir el aeropuerto y los cuales serían utilizados para mejorar la infraestructura turística y de la ciudad. Escuchemos nuevamente a Dávalos Peña. Yo espero que, por supuesto, esta iniciativa pase
y por supuesto los más beneficiados van a ser los ciudadanos que vivimos ahí en Puerto Vallarta y todos los turistas que van y nos visitan, porque requerimos de una mejor seguridad, requerimos de una mejor limpieza, requerimos de una ciudad iluminada, requerimos de infraestructura turística que podamos ofrecer atractivos turísticos a todos los que nos visitan, porque Puerto Vallarta vive del turismo. Y finalmente, Dávalos Peña agradeció la oportunidad de participar y de sumarse a este frente que abanderan diputados y alcaldes de diferentes partidos para ejercer presión, dijo, a lo que llamó una cúpula de poder que no permite pasar esta iniciativa que tanta falta le hace a los presidentes municipales. José Ángel, esta es la información. Te agradecemos, Roberto, muy amable. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Silvia Cabrera, por comunicarse con nosotros. Silvia dice, ¿por qué el presidente municipal de Zapopan vende lo que no es de él? ¿De qué facultades, derechos puede tener el alcalde para poder donar un predio que no es suyo? Dice, debería de hacer un consenso para preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no. Es el comentario que nos hace llegar Silvia Cabrera. Vamos con Gladiola Madera, vamos a la línea telefónica. Vamos con Georgina García en este momento. Adelante, Gina. En unos momentos recuperamos la comunicación con nuestra compañera Georgina García. Con mucho gusto para escuchar su reporte. Adelante, Gina. Buenas tardes, José Ángel, y a todo el auditorio de Señal Informativa. El 90% de los albergues, centros de atención de personas con discapacidad o guarderías que son operadas por asociaciones civiles que integran el padrón del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, pues no cuentan con manuales y medidas de protección civil. Esto lo reconoce la directora del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, María Luisa Urrea, quien afirmó que han detectado desatenciones en casi todas las áreas, por lo que trabajan junto con las organizaciones de la sociedad civil en la regularización de estos aspectos. Bueno, ¿qué han detectado, según la funcionaria? Bueno, hay irregularidades en las cocinas, en las instalaciones de gas, las escaleras también no están bien planeadas, no cuentan con salidas de emergencia, algunos ni extintores, y si los tienen en lugares poco prácticos, que no son visibles, la señalética pues tampoco no es la adecuada. Hacia las puertas también tienen fallas, y bueno, necesitan un trabajo más profesional para garantizar la seguridad de las personas que atienden, que en la mayoría de los casos pues es población necesitada. Elisa imparte talleres teóricos prácticos a 1,056 organizaciones que integran su padrón para que conozcan las normas que tienen que cumplir y elaboren su manual de protección civil. Estas capacitaciones, bueno, las llevan a cabo de la mano de la Unidad de Protección Civil del Estado, para que conozcan pues todos los lineamientos que podrían garantizar la seguridad de las personas que acuden por un apoyo, por un resguardo en alguna situación de emergencia. El Instituto Jalisciense de Asistencia Social también contempla apoyarlos con recursos para que compran extintores en caso de que no los tengan o que necesiten renovarlos. Y bueno, estas capacitaciones que están dirigidas a las asociaciones civiles son gratuitas y abarcan otras áreas como transparencia, liderazgo, gestión de proyectos, innovación organizacional y planeación de redes sociales, todo para lograr profesionalizarlas. Según la directora de Lijas, bueno, muchas organizaciones tienen buenas causas, pero aún tienen deficiencias que bueno, ponen en riesgo a sus integrantes y a la población que atienden. Hasta aquí mi reporte. Gina, muchas gracias, muy amable. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Georgina García. Con esto vamos a la pausa. Regresamos, hay más comentarios de ustedes y más información.
Regresamos ya al último bloque de Señal Informativa, segunda emisión. Y mire, este es un servicio social. Le solicitamos su apoyo, solicitamos su ayuda para localizarla. Es Margarita. Fue vista por última vez ayer por la tarde. Vestía falda café y blusa con flores. Si usted la vio, se agradece cualquier información en el número telefónico 33-33-49-42-70. Es Margarita, responde también por el sobrenombre de Tita, si usted la ubica, para quienes nos acompañan en este momento por la televisión, por Canal 44 y 44.2, pues les vamos a agradecer estar muy al pendiente para su ubicación. Muchas gracias de antemano. Y gracias también por todos sus comentarios a propósito de la pregunta planteada en esta ocasión por Señal Informativa, misma que recordamos en este instante. ¿Qué opinas de los escándalos como el de este martes por la tarde con una Fiscalía General y una Comisaría de Guadalajara enfrentadas? Gracias a quienes envían sus comentarios a través del WhatsApp, muy participativos en esta ocasión, lo cual agradecemos encarecidamente. Álvaro Ortega dice, opino que está mal estos enfrentamientos y esta falta de coordinación entre la policía porque debilita la de por sí mala credibilidad de esta institución. El fin es el mismo, combatir el crimen organizado. La palabra policía es la misma. Estos zafarranchos, entre estos funcionarios, dice Álvaro Ortega, continúa su comentario, nada más exhiben la poca madurez profesional que han adquirido en su trabajo a lo largo de un tiempo que, por lo que se observa con estas aptitudes, nada más ayudan a los delincuentes. Gracias y saludos cordiales igualmente. Muchas gracias por participar, Álvaro. Paul Montes dice, la delincuencia organizada al frente de las autoridades desorganizadas, descoordinadas y hasta confrontadas por la aprobación de los electores, que no tenemos más que sobrevivir con y a pesar de ellos. Es lo que ustedes nos comentan y por supuesto que agradecemos toda su participación. Tenemos más comentarios y con mucho gusto les damos salida. Mire, Alfredo Rodríguez Fonseca dice, su servidor pertenecía al Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana. En la administración pasada, nuestras funciones terminaban un año más. Se pidió al señor presidente municipal que siguiéramos trabajando para cumplir con nuestra responsabilidad y no fuimos escuchados. Éramos la voz del ciudadano. Marcos Gómez Ortega dice, imaginan a todos estos policías estatales y municipales interviniendo en las zonas conflictivas de la ciudad y atrapando a los delincuentes. Digo, imaginen, porque mientras las autoridades policíacas solo piensen en el 2018, difícilmente se resolverán los problemas de delincuencia de la ciudad. Lamentable, comenta. Berenice Rocío Vázquez, bueno, un comentario muy puntilloso, dice, parecen niños PRI y MC. Laura dice, bola de ridículos, jugando a quien puede más y la ciudadanía es la más perjudicada. Jorge Ortega, lamentable el protagonismo de ambos. Y tenemos muchos más comentarios, gracias a ustedes que los hacen llegar. En todos los casos, bueno, desaprobando en buena medida lo ocurrido entre ambas corporaciones. Arturo Miguel Esqueda Román, él nos comparte, dice, primero, a Chavita Caro y Alfaro no les salió bien lo de su policía secreta. Creo que Flavio no les dejó bien explicado el manual. Y Almaguer, pues es un chiste. Y la verdad es que ninguno de los dos mandos saben qué hacer con las corporaciones y están pidiéndole a Dios que ya se termine el sexenio. El primero porque ya se siente fiscal y el segundo porque ya no sabe cómo dejar de ser fiscal. Gracias por su comentario. Juana Santillán dice, deprimente, cualquier pretexto, excusa o comentario que aleguen de ambas partes está mal. No parecemos gente civilizada que contamos con 5 sentidos para utilizarlos. Décimo cuadro y ejemplo. Octavio Flores, lo único que se debe decir es que un par de burócratas no deben estar jugando a ser policías. Ninguno tiene ni los tamaños ni los piensos para estar en estos cargos. Graciano Juan Ramón Mendoza dice, los personajes que están al frente de esas instituciones demuestran su incapacidad para trabajar en beneficio de la ciudadanía. Ambas partes tienen la culpa, la Policía de Guadalajara por no coordinar e informar las acciones que van a emprender para combatir a la delincuencia, y en este caso tuvo que informar a la Fiscalía, y la Fiscalía reconocer la incapacidad que tiene para investigar los delitos. Si bien es cierto que la Policía de Guadalajara
No pueden actuar sus elementos vestidos de civil. Más cierto es que ante los nulos resultados de la Fiscalía General, la Policía de Guadalajara tiene que hacer labor de inteligencia y de investigación si las leyes bloquean el bienestar de los ciudadanos. Bueno, parte de lo que ustedes nos hacen llegar en sus comentarios. Vamos en este momento con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos ofrece su comentario en esta ocasión. Le saludamos, doctor. Buenas tardes. Qué gusto saludarte, José Ángel. De igual manera, a nuestro amable auditorio. Pues el día de hoy mi comentario está en relación a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que se publica el día de hoy precisamente, en donde me parece interesante conocer algunos datos que son particularmente de percepción de las personas encuestadas. No hay que perder de vista que educación, salud, vivienda, seguridad pública y evidentemente seguridad alimentaria son los principales benefactores que integran lo que conocemos como calidad de vida y que ya en algunos organismos internacionales se visualiza más allá como estándares de felicidad. Pues con respecto a seguridad pública urbana, estos resultados que nos ofrece el INEGI en términos generales nos sugieren que el 36.8% de la población encuestada en nuestro país consideró que en los próximos 12 años la situación de delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal, mientras que el 33.8% mencionó que la situación podría empeorar el próximo año. Durante marzo de 2017, que fue el periodo de aplicación de la encuesta, el 72.9% de la población dijo sentirse insegura, especialmente en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Tabasco, en Guerrero, en Zacatecas y en Veracruz. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país fueron Villahermosa, Chilpancingo, la región norte de la Ciudad de México, Fresnillo y Coatzacoalcos, con porcentajes que van del 91.2% hasta el 93.4% en esta percepción de inseguridad. Pero en relación a las ciudades cuya percepción de inseguridad fueron menores, está Puerto Vallarta con un 29.7%, Mérida, Durango, Saltillo, Piedras Negras y Aguascalientes con un 49%. 0.9%. La población de 18 años y más identificó a las diversas corporaciones policíacas y percibió su desempeño como muy o algo efectivo en las labores de prevención y combate a la delincuencia. En este sentido, las corporaciones que tuvieron una mejor percepción de desempeño fueron la Marina con el 85%, el Ejército con el 82%, la Gendarmería Nacional con el 69.2%, la Policía Federal con el 63%, las Policías Estatales con el 49% y las Policías Preventivas Municipales con el 38.5%. Insisto, José Ángel, amable auditorio, esta es una encuesta de seguridad pública urbana, es de percepción, pero no cabe duda que la percepción juega un rol muy importante en la calidad de vida y creo que resultados de esta naturaleza deben ser considerados por los estados en sus diferentes niveles de gobierno con el propósito de implementar las medidas idóneas para que el ciudadano se sienta más seguro y además de sentirse más seguro, pues que esta seguridad sea una realidad en nuestra vida cotidiana. Invito a nuestro amable auditorio a que vean esta encuesta con todo detalle. Está publicada en INEGI y los resultados aparecieron el día de hoy. Y al pendiente, por supuesto, doctor. Muchísimas gracias, muy amable.
Un abrazo, José Ángel. Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Rapidísimo comentarle que en Guatemala inició la primera audiencia de juicio de extradición a Javier Duarte. No ha querido responder pregunta alguna. Manténgase al pendiente de nuestros cortes informativos y de las tres emisiones de Señal Informativa. Nos vamos. Gracias por su compañía. Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Radio Universidad. Señal Informativa. La noticia, donde estés.